Mauricio Escanero, embajador de México en Israel, informó que son 140 las personas mexicanas que regresan a nuestro país en el primer vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana ante el conflicto israelí-palestino. Asimismo, aseguró que continuarán brindando toda la protección y apoyo que requiere la comunidad para regresar a tierras aztecas. Alrededor de las 10 horas de este martes 10 de octubre, aterrizó en el aeropuerto de Tel Aviv, Israel, el primer avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Por la tarde, Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México, escribió en redes sociales: "Me alegra informar que el primer vuelo humanitario que trae de regreso a casa a 135 connacionales despegó de Israel. Nuestro compromiso para proteger a nuestra comunidad. Mi reconocimiento a los equipos de SEDENA y de Secretaría de Relaciones Exteriores. Seguimos trabajando con opciones de salida". De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, 1,000 personas mexicanas estaban inscritas para salir de Israel ante el conflicto con Hamas.